voi. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche. Siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es que un amigo una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Promoción 29, atención. Saludo. A
Iniciaremos el gallardete de la promoción 29. Para esta ocasión solicito la presencia Cabo Primero Aeronáutico Colqui. Cabo Principal Aeronáutico Clara. Promoción 29, atención. Izar. Gallardete de nuestras Islas Malvinas. Para esta ocasión solicito la presencia suboficial segundo aeronáutico Coutonet. Cabo segundo aeronáutico Zambusetti. Promoción
Formación 29, atención. Cruzado. Casuando de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, trama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes les enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, en su azul se tiñe el mar. Adolescente por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño. Formación 29, buscando siempre un motivo para las reuniones, hemos decidido homenajear a nuestras compañeras de viaje, a nuestras esposas. Así que un aplauso para ellas. ¡Hoy castellano! Oh. Bueno, ¿quién soy yo y por qué se me pidió a mí que rinda este homenaje? Eso me dio vuelta en la cabeza por mucho tiempo, porque el Tano me avisó hace meses atrás de que quería que hoy dirija la palabra, pero no me dio el tema hasta hace poquito. Entonces me puse a pensar, digo, bueno, de repente es un elogio, ¿no? Porque tal vez sea un poco elocuente, pero después me di cuenta que no era eso. No. El Tano se fijó que si alguno de ellos metía la pata, estaba en un problema serio con todas las esposas. En cambio a mí, no me conoce nadie, vivo muy lejos, por ahí no vuelvo más, así que si meto la pata, me echan la culpa a mí y listo, ¿viste? Todas están contentas. Yo creo que se fue, son inteligentes. Porque realmente es muy difícil rendirle homenaje a ustedes. ¿Cómo rendir un homenaje usando solamente palabras? A la persona más importante del mundo, más importante de nuestras vidas. Sin la cual no estaríamos aquí. Que somos, porque ustedes estuvieron en el PSP. Claro, yo sé que no había escalafón de mujeres cuando nosotros hicimos el PSP, pero el PSP nuestro fue cortito. El PSP de ellos es el periodo de soporte permanente. Y ese PSP dura toda la vida. Ustedes tuvieron las Malvinas, pero no recibieron ni una medalla, ni un recordatorio. Porque si sus esposos estuvieron en las Malvinas, ustedes estuvieron allí. Y aunque sus esposos no hayan estado, los hermanos de sus esposos estuvieron allí. Y es mucho más fácil pelear en una batalla que esperar en casa noticias de esa batalla. Ustedes son quien criaron.
Ustedes son quienes criaron a nuestros hijos. Porque nosotros somos un poco ausentes a veces, ¿no? Es el carne puro, ponele soda. Sacale vodka. Ustedes son quien criaron a nuestros hijos, guardaron a nuestros hogares cuando estábamos ausentes, quienes estuvieron fuertes al lado nuestro cuando nos desarmamos a pedazos y pusieron los pedazos otra vez en su lugar. Yo me imagino lo que pasaría por la cabeza de ustedes cuando uno de nosotros, que no podía arreglar el lavarropa ni cambiarle el foquito al horno, íbamos a volar en aviones que nosotros mismos manteníamos. Es una paradoja. Fueron nuestra compañera eterna, nuestra amiga, nuestra madre, a veces, nuestra amante y nuestro confidente. Ustedes que con vuestra virtud, luz, amor, conocimiento, valor, carácter, fe y rectitud, nos han enseñado a vivir de una forma recta y feliz, aguantando todas nuestras locuras, porque nos sobran. No tengo palabras para hacer justicias a quienes son ustedes para cada uno de nosotros y para todos nosotros, porque ustedes son miembros de la Promoción 29. Ustedes son nuestras hermanas. Entonces, como no tengo palabras, le pido perdón y voy a usar las palabras de un gran amigo mío. Él es un poco relacionado a nosotros porque fue un piloto militar y hasta hace muy poco tiempo volaba en Lufthansa. El nombre de él es Dieter. Es un buen amigo y él dice lo siguiente. Seamos inmensamente felices al pasar por esta última etapa de nuestras vidas con el cabello plateado, con aquellos que tienen cabello, junto a la mujer que amamos y que por alguna razón inexplicable nos aman de regreso. Entonces, nuevamente, como no tengo palabra, quiero pedirle permiso para usar las palabras de este amigo. Y él dice, en las Escrituras se nombra a varias mujeres que con sus dones espirituales han bendecido a personas y generaciones. Siempre se honra y se recordará a Eva, la madre de toda alma viviente, a Sara, Rebeca, Raquel, Marta, Elizabeth y María, la madre de nuestro Señor. Pero en las Escrituras también se mencionan a otras mujeres cuyos nombres no son desconocidos, pero que nos bendicen por medio de su ejemplo y sus enseñanzas. Entre ellas, la mujer de Samaria, con la que se encontró Jesús en el pozo de Sicar, la esposa y madre ideal que se describe en Proverbios capítulo 31, la mujer fiel que fue sanada simplemente cuando tocó la ropa del Salvador, y quiero agregar, todas ustedes, miembros de nuestra hermandad. Al considerar la historia de esta tierra, resulta evidente que la mujer ocupa un lugar especial en el plan de nuestro Padre para la felicidad y el bienestar eterno de sus hijos. Se dice que los grandes portones se mueven con bisagras pequeñas. Señoras, el ejemplo que ustedes nos han mostrado a través de nuestras vidas, aún en cosas aparentemente pequeñas, han tenido y seguirán teniendo una gran influencia en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Mis queridas hermanas, en su vida cotidiana, con todas las bendiciones y dificultades que trae aparejada la misma, permítanme asegurarles que, a pesar de nuestros muchos defectos, las amamos intensamente, las apreciamos, las respetamos, las admiramos y les pedimos humildemente que tengan paciencia con nosotros. Porque nos llena de felicidad saber que ustedes estarán a nuestro lado hasta nuestro último vuelo. Y es mi esperanza que allá también sean nuestros copilotos en las eternidades. Ahora, algunas de ustedes, y no sé si están aquí o no, pero algunos de ustedes han visto a sus compañeros, a nuestros hermanos de la 29, partir. Y quiero dirigirme ahora específicamente a ellas con las palabras de otro amigo. Este es un cirujano cardiovascular, se llama Russell. Y él dijo, en las horas finales de sus esposos y hasta hoy, estas mujeres fueron y han mostrado la fortaleza y el valor que siempre demuestran las mujeres que honran a sus familias. Sería imposible medir la influencia que tienen tales mujeres, no solo en la familia, sino también en el mundo, como esposas, madres y abuelas, como hermanas y tías, como maestras y líderes, y en especial, como devotas defensoras de la familia. En realidad, a pesar de todo lo que sentimos por ustedes, creo que una sola palabra tal vez se acerque a darle el homenaje que se merece. Es una palabra sencilla y que no usamos a menudo. Hermana de la P29, gracias. Thank you.
entienden por qué lo elegí, ¿no? Porque es un tierno. Es un tierno, es un tierno, es un tierno. Bueno, quería, después yo no voy a agregar absolutamente nada. Lo único que le voy a decir es que ahora le vamos a hacer entrega un pequeño obsequio a nuestras esposas. Se casaron con navales, no esperen nada ni de oro ni de plata. No hay. Cero quirúrgico. Se hubieran casado con otro tipo de personas si querían algo de oro y plata acá. Así que las vamos a ir nombrando una por una. Van a pasar ahí. Y ahí tenemos unos colaboradores ahí que les van a entregar el souvenir y después seguimos. Para esto voy a llamar a Walter Correa, que va a dar los nombres de ustedes. Y va a ser rápido, pero bueno, son muchos ustedes. Así que Walter, por favor. De nombrar, tengo la lista, sí, pero en realidad la primera lista que voy a leer, son de aquellas que en su orden van a ser arrojadas a la pileta. Y para ello, entraron en pánico, ¿qué pasa? Entraron en pánico. Bueno, en primera instancia, no te vamos a arrojar a la pileta, quédate aquí. Está pálida, está pálida. Delia, por favor. La dueña de casa, anfitriona de siempre, la que aguanta todas nuestras locuras y sobre todo las locuras de su esposo. Primera dama. La primera dama, claro. La primera dama. Bien, Graciela Noemí de Martínez, que no está. Está en fin. Bueno. Te vaya el panza. Te vaya el panza. Ah, ¿estás soltero como yo? Qué lindo es ser soltero. Teresa Isabel de Navarro, por favor. Fuerte el aplauso, muchas gracias. Graciela de Roset. Ah, la pileta. Ah, no, perdón. Bueno. Bravo, un aplauso, por favor. Que no se enfríen las palmas. Mónica de Jaquich. Que no decaiga, que no decaiga, vamos. Patricia de Le Pierro. Que no decaiga, que no decaiga. Grande, Patri. Nancy de Juárez. A la pileta. La sanjuanina. Grande, grande, Nancy, gracias por venir. Dora, Dora de Suárez, de Juárez. Suárez, Suárez, Suárez. Gracias por venir, gracias por estar. Graciela de Artigiani. Gracias, Graciela, por venir, gracias por estar. Por traerlo a nuestro hermano, gracias. Graciela de Croco, no la vi, ¿eh? No la vi. Ah, muy bien, acá, sí. No, no te saludé, por eso no te tenía. Bienvenida. Graciela de San Bucetti. Gracias por venir, ascendiente, gracias. A la pileta, vamos. Sí, Rosa de Canepa. Vamos, Rosita. Gracias por venir, gracias. Luz de Feche. Luz de Feche. Que no decaiga, que no decaiga, vamos. Gracias, Luz. Alicia de Beltrán. Alicia de Beltrán, gracias Alicia, gracias por venir. Sonia de Chávez, que hizo un viaje largo para estar con nosotros, gracias, muchas gracias. La Pampa tiene la bú. Antonia de Fernández, Antonia de Calabaza. Vamos, que no decaiga. Gracias por estar, gracias.
María Inés. ¿Está María Inés? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Llegó María Inés de Lastra? No llegó todavía, bueno. Hay un hombre en esto. Está viniendo. Janet de Conde. La reciente incorporación a la P29. Fuerte el aplauso. A la pileta. Vamos todavía. Gracias por estar. Gladys de Clara. Gladys. Gladys. Grande, Gladys. Gracias por estar, Gladys. Norma de Casas, ¿está? ¿Llegaron los Casas? Nora, perdón. Nora, gracias por estar, Nora, bienvenida. A la primera reunión, gracias. Gracias por estar. ¡Gracias! ¡No! No te había visto, hermano. Hermano querido. Ese sí es la pileta, ¿eh? El bautismo. El de calle. Quiero verla en el show. Qué grande, gracias por estar. Cristina de Velasco. Fuerte el aplauso, gracias por estar, Cristina. Gracias por estar. ¿Nievas? No, no llego todavía. ¿Nievas? Bueno. Florencia de Kranoselki. Gracias por estar, Florencia, muy amable. Gracias a nuestro hermano también que pudo estar por primera vez con nosotros. Gracias por venir, gracias. Silvina Roldán. Gracias por estar, Silvina. Muchas gracias. ¿Cómo no? Diga. Bueno, yo te hablo a vos, Luis. No me merezco realmente la medalla porque hace muy poco que estamos juntos. Así que creo que esta medalla es para tus hijas y para tu señora, que seguramente te está mirando. Un dulce de leche. ¿Me quedó alguien en el tintero? ¿No? Bueno, ahora todos a la primera dama y a la pileta. Gracias. Para no perder la costumbre, tenemos un regalito más. En este caso no es para las esposas, es para los integrantes de la P29. Así que Silvina Roldán y Luis Moreno, por favor. Le vamos a entregar la chapa de reconocimiento con la matrícula revista y el logo de la aviación naval. Navarro Salvador. 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 San Busetti. San Busetti. San Busetti. San Busetti. Arpigiani y Raúl. Arpi. Buenas tardes, Match. Buenas tardes, Diego. Buenas noches. Vamos, Fili, vamos. ¡Lastra! ¡Qué mi amor! Peluquería, vení acá. El indio Solari. No me dejes Solari. Bueno, hubiera venido temprano. ¡Llegó el indio! Damos la bienvenida a nuestro querido Indio Lastra, que viene de Jujuy, señoras y señores. Gracias a la familia también, gracias por estar, por venir, por encarnar esta reunión de la P29. Muchas gracias. Ortiz. Ortiz. Falta Clarizo. No, el huevo no vino. Juárez Eugenio. Otro sanjuanino que hizo 1.200 kilómetros para estar en esta reunión. Muchas gracias por venir, gracias por estar, por engalanar esta reunión. El Tano Don Antonio Alberto. A nuestro querido presidente de la comisión,
Alberto 23. Vamos todavía. ¿Quién? Seba, el calabaza, muy bien. Fuerte aplauso a nuestro DJ. Sí, el Couto, Couto Net, el más chiquito de todos, vamos, fuerte el aplauso, por favor. Gracias, Trivi, por estar con nosotros. Patricio, Patricio. Se fue, Patricio. Se fue. Colqui, colqui. Hacemos un paréntesis. Vamos a entregar porque acabo de ver a mi querido hermano Croco que ha llegado, ha podido llegar, muchas gracias. ¿Viniste solo o no? Ah, está. Bueno, ¿dónde está la señora? ¿Dónde anda? ¿Ya recibió? Ah, listo. ¿Ya está? Bueno. Pero quería darle el saludo. La señora del Astra, por favor. Señora del Astra, a la una, señora del Astra, a las dos. A la pileta. Vamos. A la señora del Astra, muy bien, fuerte el aplauso. Muchas gracias por estar. 1500 kilómetros para poder estar con nosotros, por favor, muchas gracias. Sí. Sigamos con el sorteo. ¡Jaquecha, Alfredo! 2000 kilómetros. Jaquech, veterano de guerra, condecorado, nuestro querido compañero, Zapallero, vamos todavía. Gracias por estar, Freddy. Conde. Vamos, Conde. Nunca un farol. Vamos todavía. Mi hermano querido, Ernesto. Vamos. Caneva. El hombre de las mil batallas. Adolfo. Fuerte el aplauso para nuestro veterano. 36 horas en la balsa cuando se unió el Belgrano, por favor. Un sobreviviente. Dios te bendiga, hermano. Un placer ser tu compañero. Roset, Carlito, Roset. No te hagas rogar. Con Newman. Con Newman después de los COVID. Vamos todavía. De doble COVID. Márquez. Edgardo Márquez. El que más viajó, señoras y señores. Dejó Florida, Estados Unidos, para estar con nosotros. USA. Va, bueno, Virginia, Florida, no bien. Virginia, Florida. Desde mil kilómetros. Todavía, gracias por estar, Edgardo. 13.000 kilómetros. Famiglietti. El Fafa. ¡Fafa! La tortuga ninja. Trucha. Tiene la caparazón al revés. Vamos, todavía. ¡Vamos! El kiosco. ¡Chávez! Que también hizo un montón de kilómetros para estar con nosotros. Desde Neuquén se viene el hermano. ¡Qué grande! Walter Correa, el locutor oficial de la promoción 29. El soltero más oficial. 29 kilómetros. Krasnoseski. Gracias, Sergio, por estar. Gracias, muy amable. Vitrán, otro hombre de mil batallas. Vamos todavía. Bien, mil botellas. Ah, botella. Martínez Mario. Vamos todavía. De la Armada Carabinera, exactamente.
Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por estar. Gracias. Pentimani. Otra tornuda ninja. Vamos. Te queremos, Pinti. Gracias por estar. Olmeda. Marcelito Olmeda. El tierno para todos nosotros. Grande, tierno. Gracias por estar, tierno. Croco. 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 No pasa nada, no pasa nada. Vamos, gracias por estar. El más alegre, tenés que el más contento de todos. Espeche. 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 ¿Mascote Espeche? ¿Será? Helicópterista, vamos todavía. Gracias por estar. Gracias, tierno. ¿Quién? Luis Moreno, fuerte el aplauso. Se la auto. Piquito, piquito, vamos, piquito. Un gustazo ver a todos los camaradas. No, no, no me la pongo. Hay algunos que ni nada. Es que estamos cambiados. Bueno, ayúdame porque sufrimos una mutación. No queda problema, después te vamos a explicar cómo es. Dejalo postre, Walter. Se empieza por la pileta. Dejalo postre. No, no. Hasta no sé qué hacerlo hablar. Dale. Bueno, señores, les quiero informar que la ceremonia ha finalizado. Social dentro de la casa.